Ya estamos en fechas de San Juan, justamente ya diferentes instituciones iniciaron con operativos de control, sobre todo los fuegos pirotécnicos, incendio de fogatas y bueno, lo que viene también siendo de la canasta familiar, una de ellas que ha sido embutidos, salchichas, pero vamos a conocer por favor y es por eso que vamos a darle la bienvenida al suboficial Reinaldo Valdés, quien es intendente municipal. Intendente, buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días, mira, en principio agradecerle por la invitación a este prestigioso medio de comunicación para poder informar a nuestra población de todas las actividades que venimos realizando. Muy bien, tal y como hemos mencionado, ya estamos en esta fecha, ya semanas anteriores y semanas pasadas ya han iniciado con este tipo de operativos de control justamente en uno de los filiales, los mercados, las ferias. ¿Cuál ha sido la respuesta, tal vez favorable, no favorable justamente de la población? Coméntenos, intendente. Sí, la verdad, con la festividad de la celebración de San Juan, sí, nosotros en cumplimiento a una normativa municipal, ¿no? Hemos dado inicio ya la pasada semana, hemos iniciado con los operativos de control, es un control interinstitucional que lo hemos hecho entre SENASAC, el expando también del programa de inocuidad alimentaria respecto a los controles de embutidos, ¿no? Salchichas, toscanas, entre otros, que también son tradicionales por esta festividad. No se han realizado, bueno, todos los días y todo ello. Pero al respecto sí no hemos tenido ninguna novedad porque todos han cumplido con la normativa sanitaria, ¿no? Siempre hemos manifestado que estos productos tienen que ser comercializados en lugares autorizados, ¿no? Por el mismo hecho de que tienen que mantener lo que es la cadena de frío y el cuidado que tienen que tener estos productos alimenticios, ¿no? Bueno, paralelamente también hemos ido concienciando, socializando lo que es el algunas restricciones que tienen, ¿no? En esta festividad, justamente que hace años atrás fue, la verdad, una tradición también, ¿no? Bueno, restringe lo que es el encendido de fogatas, ¿no? El encendido de fogatas, también la comercialización y el uso de fuegos pirotécnicos que ha sido socializado durante todo este tiempo, ¿no? Bueno, ahorita ya estamos a vísperas prácticamente, esta noche ya, y es el operativo de control macro, ¿no? Porque están participando varias instituciones, autoridades y todo ello, ¿no? Pero todo con el objetivo, con la finalidad siempre de lo que es de precautelar y conservar lo que es el medio ambiente, ¿no? Porque vemos que hoy por hoy más aún todavía es más complejo, ¿no? Por el tema del COVID, porque siempre las recomendaciones de los médicos escuchamos de que hay que cuidar el sistema inmunológico en el tema de la respiración, principalmente, ¿no? Entonces, por todo ello, entonces, es que se ha socializado, se ha concienciado a toda la población y esperemos que esto haya servido, ¿no? Para que mañana, por ejemplo, amanezcamos con un cielo despejado, ¿no? Sin problemas y todo ello. Muy bien, a lo que usted mencionaba justamente del operativo de control, donde se va a estar intensificando justamente este trabajo, comentaban que la prevención sobre todo de incendios de fogatas, manera también de los juegos pirotécnicos, una de ellas para evitar lo que vienen siendo accidentes, tal vez, no sé, daños físicos, tanto también los menores, los niños, pero sobre todo en esta parte hay una sanción. ¿Nos puede explicar, por favor, cuáles serían las sanciones? Sí. Las personas que incumplan justamente al trabajo que ustedes y sobre todo la recomendación que están realizando. Sí, en el caso de encendidos, por ejemplo, encendido de fogata, sí, hay una sanción, ¿no? Se va a hacer una notificación y luego se va a poner en conocimiento de la Dirección de Ingresos Municipales, ¿no? Donde también seguramente se va a considerar en este caso, ¿no? Ahora, en el caso de los fuegos pirotécnicos, la sanción directamente es el decomiso del producto, ¿no? Si en caso se evidencia de que estuvieran comercializando, entonces va a ser directamente el decomiso. Pero como siempre hemos dicho, ¿no? Pues también se ha coordinado entre las instituciones, principalmente lo que es la Dirección de Medio Ambiente, de que no se quiere llegar a esa situación, ¿no? Porque la verdad es que hoy por hoy tampoco es bueno una sanción pecuniaria, digamos, ¿no? Lo que sí se quiere llegar es a la conciencia, a la responsabilidad de toda la población, o bien en este caso, ¿no? De que yo creo que es el momento más bien de poder cuidar nuestro medio ambiente, principalmente como les decía, ¿no? Por el tema de que tenemos muchos familiares, seguro, muchos amigos que están con esa dolencia, lo que es el COVID-19, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy importante porque de esa manera que se vamos a nosotros también ayudar de que ellos vayan superando, vayan mejorando en su salud, ¿no? Claro que sí, intendente, algo importante, disculpe,
¿Qué se va a realizar justamente con, bueno, conocemos las caseritas, ¿no? Que siempre vende entre las mediciones de la avenida 9 de febrero. No está prohibido los juegos pirotécnicos porque vemos que las personas se aproximan, se acercan tal vez para hacer la compra, pero se va a hacer el control correspondiente tal vez a esos tipos de productos que vayan generando justamente en esta jornada. Sí, la verdad es que nosotros estos días hemos sostenido algunas reuniones con ellos, con el sector, ¿no? De un grupo de personas, ¿no? De denominado las caseritas, que siempre están en diferentes actividades, festividades, ¿no? Pero sí, les hemos hecho conocer, ¿no? El alcance y el objetivo de esta normativa y más que todo por el tema de la salud, ¿no? Bueno, ellos han entendido, han comprendido también de esa manera, pero sí entendemos la preocupación y el tema económico, ¿no? Porque la verdad que ellos tienen como un medio de ingreso para el sostén de su familia, ¿no? Que es mínimo, ¿no? Entonces, pero sí también han comprendido, ¿no? A ver, esperemos que sea así, porque la verdad esto es un tanto incómodo, ¿no? Porque la verdad que ellos esperan estas oportunidades, ¿no? Para poder comercializar y, bueno, tener un mínimo de ingreso, ¿no? Es muy complejo. Término, es ¿no? muy complejo. Porque sí, justamente se evita este tipo de juegos pirotécnicos, pero también el tema de la reactivación económica. Eso es muy importante porque todo el mundo sabemos, creo que estamos en una situación crítica en el tema económico, ¿no? Entonces, la verdad que muy incómodo, pero sí, como les digo, nos hemos reunido, ¿no? Con ellos, sí. ¿Qué alternativa se llegó o qué solución o qué acuerdo se llegó con ellos? No, directamente que no, pues no hay no esa posibilidad, ¿no? De poder comercializar y todo ello, pero esperemos que sea así, ¿no? Porque la verdad que no siempre ellos, familia, sino que otras personas también tienen esos productos, ¿no? O sea, uno se ve el modo, la manera de poder quizás evadir inclusive los mismos controles, ¿no? Entonces seguramente puede ser que haya, ¿no? Entonces, pero lo que sí, aquí con ellos hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Donde prácticamente también han acordado y siempre hemos dicho, ¿no? Yo creo que es muy importante siempre poder dialogar, conversar, ¿no? Coordinar principalmente con todo este sector. Algo importante también, este tipo de juegos pirotécnicos, más que todo en esta fecha de San Juan. Mencionaba usted en una entrevista anterior que también afecta bastante a los animalitos, justamente que tenemos en casa, las mascotas. A veces hay personas tal vez que no sé, hace también este tipo de daño, no solamente en los animalitos, sino también a los bebés recién nacidos. Nos comentaba justamente también la coordinación que se tenía con la unidad de bomberos, donde estaban realizando también prácticas, experimentos para que así la población puedan observar. Intendente, no sé si nos puedes también comentar justo respecto a este trabajo que se va a realizar, sobre todo, ¿cuál es el objetivo justamente de por qué se evita este tipo de juegos pirotécnicos? Sí, justamente Melia, lo que decía, por ejemplo, respecto a los animalitos, sí, porque la verdad que también son seres vivos, ¿no? Un perrito, un gatito, una persona adulta mayor, una persona en gestación, un niño recién nacido, no afecta sí o sí a los animalitos, por ejemplo, por el hecho de que tienen unos oídos mucho más sensibles, ¿no es cierto? Entonces sí o sí ellos no saben ni a dónde se van a meter, ¿no? Entonces es preocupante este tema, ¿no? Por un lado. Ahora, del otro lado, el tema de la restricción de los el encendido de fogata, juegos pirotécnicos, entre otros, el encendido de llantas, neumáticos, plásticos y todo ello tiene que ver con la protección, la prevención, el cuidado del medio ambiente. Eso principalmente, ¿no? Porque la verdad es que hoy por hoy tenemos el cambio climático, ¿no? Entonces es justamente por lo que vemos es la consecuencia de ello, ¿no? Que quizás no vamos a solucionar con un día, pero es que esto no simplemente tiene que ser, yo creo que día o mañana, sino esto yo creo que tiene que ser en el tiempo ya, ¿no? Que se cuidar nuestro medio ambiente, ya tiene que ser un hábito, porque también estamos viendo lo que son las futuras generaciones, ¿cierto? Y estamos hablando de un tema tan importante como es el medio ambiente, yo creo que el sinónimo de ello es la salud de la población. Muy bien, intendente, muchísimas gracias entonces por esta
previa información que nos acaba de brindar acá en la revista. El día de hoy estarán realizando entonces el operativo de control. ¿Cuáles serían los horarios que estarían ya iniciando? Sí, hoy a las 9 de la mañana tenemos una actividad también, como siempre lo hemos hecho, ¿no?, los años anteriores, en el carretón, en el parque urbano. Vamos a hacer una demostración de los juegos pirotécnicos, el efecto y lo peligroso que puede ser la mano de manipulación, que en caso manipulan, ¿no? Si no, no, pero lo que sí, yo creo que tenemos la obligación de demostrar cuál podría ser lo peligroso de la manipulación de los juegos pirotécnicos. Ahí estaremos apoyados por personal especializado de bomberos, de nuestra policía boliviana también, ¿no? Entonces se va a hacer esta demostración. Bien, respecto al operativo de control que se va a realizar tal vez en la noche, con el control de respectivo de los incendios de fogatas, juegos pirotécnicos, ¿solamente será en la zona urbana o también en la zona de los barrios periféricos? No, en todos los barrios, en los 6 distritos que tenemos en el municipio de Cobas, sí, estamos distribuidos así para hacer los controles, ¿no? Esperemos que Dios mediante, que todos nos salga bien y que sea un éxito, ¿no? Como le digo, todo el propósito, todo el objetivo es de cuidar nuestro medio ambiente. Muy bien, ese es el objetivo. Muy bien, muchísimas gracias, intendente. Entonces, prácticamente hemos informado el trabajo que estuvieron realizando. ¿Desde cuándo habían iniciado? Todo el mes de junio, ¿no? Ya el trabajo que se estuvo realizando. Muy bien, intendente, muchísimas gracias entonces por habernos informado, justamente en manera de concientizar también a la población respecto a esta fecha de San Juan, que mayormente hay diferentes tradiciones que se realiza, y sobre todo el objetivo que nos comentaba acá la intendencia municipal es precautelar la salud y evitar también accidentes, ya sea incendios en los domicilios, tal vez también en los menores, los niños, los juegos pirotécnicos. Muchísimas gracias, intendente, por habernos visitado acá a la revista. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de esta manera nosotros vamos a una breve pausa, porque al regresar vamos a tener mucho material acá en la revista.